Infinitas gracias por acompañarnos una vez más aquí en La Entrevista con Murphy, su programa aquí en Planeta2013.tv. Y hoy tengo el agrado de tener de invitado a un gran artista, un bailador, un ser espiritual. Y bueno, él es Bernardo Goncalves Maluk. Gracias, Bernie, por estar acá, muchas, hermano. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Aquí en Planeta2013.tv. ¿Qué fue lo que te orilló a iniciarte en el baile, especialmente en el flamenco? Y pues la historia es complicada, ¿verdad? Es larga la historia. Yo soy brasileño y en mi adolescencia, después de hacer taekwondo, de estar luchando durante toda la adolescencia y compitiendo, pues me reprobaron en la escuela y dentro de casa mi madre entró en crisis y me sacó del taekwondo. La verdad es que logró que yo saliera de las artes marciales, ¿no? Ella no pagaba nada, pues lo que pasa es que dice, tienes que estudiar. Y yo pasé un año deprimido en casa, claro, porque como estaba habituado a hacer actividades físicas, ya no hacía no producía endorfina. Entonces, comencé en ese año de depresión a tener una relación muy, muy conflictiva con mi madre, ¿no? En Brasil. Y un día descubrí que mi madre estaba haciendo flamenco, estaba danzando flamenco en la escuela. Entonces, me metí allá para estar más cerca de mi madre y solventar mi relación con ella, ¿no? Y resulta que el flamenco, pues, me devolvió la actividad física intensa. Pues yo comencé ahí a bailar todos los días, todas las horas libres, y para estar cerquita de mi mamá, pues no hubo nada más, ningún hito distinto o nada que fuera más que eso, el deseo de estar cerca de una madre y de tener una buena relación con ella. ¿Cuál es tu cercanía o tu relación con España? Mira, mi familia... como buena familia americana, pues tiene parte de sus raíces en Europa. Entonces, mi mamá, por parte de mi mamá, yo tengo ascendencia española, tengo ascendencia sefaradita y tengo ascendencia también gitana, ¿verdad? Mi papá era portugués y también por parte de mi mamá yo tengo ascendencia aymara, que son unos indios de Sergipe, ¿no? Del nordeste brasileño. Entonces, sí que en casa había una relación muy fuerte con España. Pero es curioso que en casa mi familia era espírita, ¿no? O sea, es decir, espiritual. Espiritista, se dice en castellano. Entonces, habían reuniones de Umbanda o de afrosincretismo, de sincretismo afro-brasileño en casa, con incorporaciones de entidades y esas cosas más parecidas a lo que hay en Cuba. Entonces, en Umbanda brasileña hay unas entidades que incorporan, que son las falanges de los gitanos, ¿no? Que son espíritus, pues, que trabajan con, como se dice en portugués, ropajes gitanas, ¿no? Entonces, de repente en ese mix brasileño, que es muy gracioso, ¿no? Que hay en Brasil, de repente había un contacto con el universo gitano, pero desde el lado espiritista, desde el lado de incorporaciones, desde el lado místico, ¿no? Y eso sí que de alguna manera, pues, me tenía dentro del concepto flamenco, de palmas, de colores y de fiesta, de festividad, ¿no? ¿Qué sientes cuando estás bailando? ¿A quién le mandas el baile? Yo le mando a mi público. Yo creo que ¿A la mujer? Y al hombre, a cualquier persona que esté adelante, ¿no? Sí. ¿No? Verás, un médico o un abogado,
tienen una ética profesional, ¿verdad? Y están ahí para desarrollar un servicio público, ¿verdad? Y también un barrendero, también un basurero, tiene una importancia y una posición social pues muy importante, ¿verdad? Entonces la danza, el teatro, las artes escénicas también la tienen. Entonces, por detrás de una actuación donde las personas que ven la actuación están pensando que el artista pues es una figura o es una estrella, en realidad lo que hay son personas que pasan horas al día ensayando, que se sacrifican muchísimo para construir una apuesta escénica que permita a la audiencia viajar, descontraerse, entretenerse, o sea, salir un poco de su rutina. Entonces, desde esta perspectiva, pues el artista es la persona que está en la escena, cumple con también una función social que es de desestresar, pues se podría decir, ¿no? Como si impactar o desarrollar o como se dice, provocar situaciones en la audiencia. Pero yo creo que todas estas situaciones, excepto cuando se trabaja con el teatro psicológico, o sea, no sea el teatro de texto, se trabaja con la lírica y con la música, que argumentan el verbo y son teniendo un mensaje objetivo. La música, la danza, o el teatro cruel de Artaudiano, películas, ¿no? Algunas corrientes de cine, ellas terminan por operar o realizar situaciones en la audiencia que trascienden el objetivo de comunicación del artista o del creador, ¿verdad? Porque un bailarín, en mi caso, ¿no? Él puede salir a bailar y puede decir, pues mira, aquí en este determinado momento de mi coreografía me parece muy plástico, muy estético, abrir los brazos y tener ese movimiento y voy a encadenar con esta otra serie de movimientos, ¿verdad? Y él puede pensar que eso va a manifestar A, B, C o D, o lo que él piense que vaya a manifestar en la audiencia. Pero realmente lo que se manifiesta en la audiencia tiene que ver con la persona que lo ve y con su percepción. O sea, por más que yo diga, pues me voy a hacer un movimiento y eso va a desarrollar eso en la audiencia. Mentira, la audiencia va a entender y va a percibir aquello que pues, el cosmos, que la vida mismo le mande, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el artista tiene la responsabilidad de ser muy, muy preciso en su desarrollo técnico, de ser muy intenso o muy honesto consigo mismo en su desarrollo artístico, es decir, en su construcción plástica, y hacer eso sin pretensiones, ¿verdad? Yo creo que la gente cuando va a hacer lo que tiene que hacer, es decir, yo tengo que venir aquí y tengo que limpiar este cristal. Ese cristal está sucio. Entonces yo lo voy a venir a limpiar y me importa muy poco para quién yo trabaje. Mi misión es limpiar ese cristal, dejarlo limpiecito, brillante, cristalino, que se vea por detrás de él, vengo y limpio. Ahí es igual si estoy limpiando el cristal del rey o si estoy limpiando el cristal del vecino. Mi misión es limpiar el cristal. Lo tengo que hacer bien. Entonces, trabajar sin pretensiones, trabajar enfocado en su trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que el artista de escena tiene que hacer. Entrar, hacer bien el tema, hacer bien la coreografía y dejar que todo lo demás sea dirigido por la vida, ¿no? Por el todo. Bien. Maluk, ¿a qué bailarín admiras? ¿En quién te has inspirado? O alguien que admires como bailarín de flamenco que yo tengo unos bailarines a quienes amo, ¿no? ¿Quiénes son? De bailadores de flamenco. El Joaquín Grillo es un bailador que es maravilloso, ¿verdad? Luego hay otros bailadores, o sea, hay tantos bailadores en el flamenco que
O sea, hablar de uno y no hablar de otro es casi que un crimen, ¿verdad? Porque todos desarrollan un trabajo fundamental. Pero yo soy fan de Joaquín Grilo, soy fan de... ¿Qué de nacionalidad tiene? Él es español. Es de, yo creo que Joaquín Grilo es de Jerez de la Frontera, ¿verdad? Israel Galván es de Sevilla. Le amo su trabajo. Me imagino que debe haber pocos mexicanos, hombres mexicanos que hagan baile flamenco. Yo como no soy de México y acabo de llegar, recién llego a México, no puedo hablar con conocimiento profundo del panorama del flamenco acá. Pero sí, desde que llegué me fui a ver actuaciones de flamenco, ¿no? Ahí en un sitio que está en la calle Medellín, un tablado de flamenco pues muy, muy típico. Y allí pues se ve que pasan los artistas de flamenco. La ciudad se llama La Cueva Rochera, y allí he visto a dos bailadores en acción. He visto a José Bramasco y a Mariano, ¿cómo es? No me recuerdo, ¿cómo es? Lozano. Mariano Lozano. Y yo me quedé bastante impresionado, ¿verdad? Que uno cuando desarrolla un trabajo pues está feliz en ver que ese trabajo pues florece y que hay gente haciendo, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión de que el flamenco en México, bueno, el México debería de tener una comunidad flamenca muy sólida, si somos lógicos. ¿Te gustaría enseñar aquí en México? ¿Abrir una academia para los que deseen? Sí, yo vengo con una propuesta. Hablando de enseñanza, ¿verdad? También estaríamos aquí 10 horas hablando sobre enseñanza. El baile flamenco es una danza percusiva. Entonces, aparte de trabajar con la plástica del cuerpo, con el gesto, de trabajar con el espacio, tú también trabajas con los sonidos, con el tiempo y con los sonidos. El baile flamenco es percusivo. Entonces, el bailador flamenco, él tiene un cuerpo con 22 timbres posibles de concatenación, de conexión. Los pies, tú puedes dar 10 golpes con los pies, 10 golpes distintos. Que si nos ponemos muy afinados de oreja, vamos a ver que cada uno de estos golpes tiene un timbre distinto. Luego tú tienes los chasquidos, ¿no? Tienes los golpes de pecho, tú tienes las palmas, tienes golpes en muslo, entonces tienes 22 toques en tu cuerpo. Eso es casi que equiparable a una batería. ¿Tu estilo es distinto al flamenco tradicional? ¿Algún español puede criticar tu estilo y decir que estás desfasado del flamenco original? Todo el mundo puede criticar lo que sea. ¿Sientes que eres innovador? ¿Has innovado algo en esta técnica? No siento que sea innovador en la técnica. Yo creo que mi trabajo como pedagogo, que es de lo que voy hablando, pues ese trabajo tiene un fundamento y tiene un análisis profundo, pero de innovación yo no inventé el pentagrama. Ahora que si parece una innovación el que yo coja un doble pentagrama y escriba mis pasos como un percusionista y otro bailador, si sabe esa lectura, lo pueda leer y ejecutar, aparte de rítmicamente, por el solfeo rítmico, mecánicamente exactamente lo mismo. Si eso alguien le considere una innovación, es cosa suya. Yo no lo considero innovación alguna. O sea, sencillamente yo aprendí el solfeo y me pareció, como se dice, lógico escribir en un doble pentagrama pues 22 golpes. Sencillamente porque en un pentagrama sencillo yo me quedo con 10 espacios para notas. Entonces tuve que poner un doble pentagrama. Entonces eso sí es innovación, ¿no? Quizás, pues, pero como he dicho, yo no he inventado el pentagrama, ni he inventado la escritura. Entonces sí que en México, pero no solo en México, en América Latina, yo quiero como... Dejar huella. No, transmitir eso, porque hay un problema. En la danza flamenca,
En la danza flamenca, cuando uno viene a estudiar flamenco, está poco coherente que un bailador tarde 10 años en aprender a bailar coreografías y que cuando tenga que ir a actuar no las pueda ejecutar. Cuando nosotros en América Latina, tenemos escuelas de música muy, muy buenas, que forman a músicos anualmente y que en 4 o 5 años pues un baterista salga y vaya a tocar y vaya a solear. Es decir, yo como bailarín o bailador flamenco latinoamericano, espero que todas las personas que se sacrifican en sus trabajos ganando un dinero mensual para que poder pagar una mensualidad en la escuela, espero que ellas no sean víctimas de la esclavitud de la escuela, de permanecer 10 años pagando mensualidades y alimentando la danza en un continente que carece de apoyos institucionales y carece de teatros y carece de público, y donde lo único que les queda a los bailarines profesionales es dar clases. O sea, yo espero que existan bailarines profesionales, espero que la formación de los bailadores esté pautada dentro de un tiempo correcto, que estos bailadores aprendan en este tiempo correcto cuál es la labor del bailador, que no son clases de 2 semanas, o de 2 horas a la semana, que son clases de 6 horas al día, que en 5 años tú te puedes formar, que en 5 años puedes trabajar profesionalmente, y que sobre todo haya espacio para que los bailarines trabajen en escena. Y después, cuando sean más maduros y hayan asimilado y hayan tenido experiencia suficiente en sus vidas personales, pues se dediquen a la pedagogía. Me parece un absurdo que en América Latina, en México, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, existan bailarines de 22, 24 años enseñando flamenco. A esta edad, sí, yo creo que en España hay personas que pueden enseñar el flamenco con fundamentos. Sí, creo que estaba solamente convencido que en Veracruz hay bailarines de jarocho muy jovencitos que están enseñando el jarocho con mucha autoridad, pero me parece bastante, entonces, fuera de contexto que los bailarines, sin tener mucha experiencia, vayan a enseñar. Entonces, si me preguntas de enseñanza, si deseo enseñar, pues sí, pero no abriendo una escuela, no gestionando mi escuelita, pero sí. Pero sí dando talleres, quizá de fin de semana. Sí, sí, y sí poniendo este método de escritura a la disposición y al servicio de todos los bailarines que lo quieran aprender, inclusive de manera libre en internet, y hablando sobre la disciplina de la danza. Mencionabas algo interesante al inicio. Esto originalmente, tu impulso fue acercarte a tu madre. Yo pienso que quizá si los hombres mexicanos bailáramos más seguido, quizá podríamos tener una relación más cercana con nuestra madre y con nuestra pareja, que es un tema que siempre ha generado conflicto y donde se impone el hombre tradicional con el estereotipo machista. Entonces, ¿no crees que esto también podría ayudar a desarrollar ese hemisferio derecho, ese lado femenino que el hombre tenemos para tener una mejor comunicación y una relación más afectiva con la mujer, desde llámese luego, madre o llámese pareja? Desde luego yo creo que sí. La danza ella trabaja el lado femenino, trabaja la creatividad, pero no solamente la danza, ¿verdad? La música también lo hace. El arte, la delicadeza y la atención trabajan la creatividad, trabajan la feminidad de cualquier persona, de la mujer y del hombre. A mí me parece absolutamente necesario que todos los hombres pues sean bastante femeninos. Y en el ambiente machista se nos ha bloqueado, al menos te hablo de la experiencia mexicana. Entonces hay que romper eso. O sea, si un hombre quiere ir a aprender flamenco, no. Pero el baile flamenco es un baile muy viril, ¿verdad? Muy viril, sí. Es un baile muy, muy, muy viril. Pero no deja de ser baile, me explico. No, entonces, es un baile muy viril. Es señalado. ¿Y cómo que vas a bailar, ¿no? Si tú eres un hombre fuerte, ¿no? El
Hay una confusión ahí cultural que tenemos que romper. Sí, que se ha roto, hemos sí, avanzado sin duda. Otro día yo estaba en Brasil, me encontré un estudio filosófico sobre la danza de un estudioso argentino que yo me olvidé el nombre, de origen alemán, ¿no? Y el tipo se mandó, ¿cómo se llama?, unos cuantos años de estudios analizando las danzas primitivas y tribales, ¿no? Entonces la danza, o sea, si uno lee el origen de la sociedad de Engels, pues él ve en el estudio de Engels toda una parte donde habla de la sociedad matriarcal, ¿no? Entonces, pues, obviamente es como mínimo una imbecilidad que el hombre se adjudique integralmente la autoridad para gestionar todo, ¿verdad? O sea, porque primero que somos hijos del vientre materno. Pero si, yo me voy a poner crítico ahora, o sea, ya pasando por ahí. El gran problema del hombre es la educación de la madre. O sea, si en una casa latinoamericana una madre exime al hijo de las labores domésticas, ¿no? Y eso es común en mi tierra, eso es común en Brasil, ¿no? Aquí también. Si la madre exime el hijo de esas responsabilidades y le posiciona desde niño como el varón y como el jefe y como el atendido, caramba, o sea, la madre está educando a este futuro hombre machista. Pero si la madre integra el hijo, y si la madre, porque finalmente los hijos son educados por las madres, o sea, los padres, sobre todo en una sociedad machista, el hombre está fuera. Entonces, qué gran oportunidad, ¿verdad?, para que las mujeres inmediatamente actúen. Entonces eso se puede lograr en una generación. O sea, vamos a ver, o sea, si a partir de ahorita todas las mujeres madres del mundo se concientizan y vamos a educar a nuestros hijos haciéndoles participar de las labores domésticas, que cocinen, que laven, que limpien, que nos ayuden, que cosan, van a estar derrumbando un montón de muros, ¿no?, de barreras, y van a estar acercando pues el hombre al universo que se dice femenino, que no es de femenino para nada. Fíjate que un militar no puede ser más disciplinado y más, ¿cómo se dice?, macho, ¿no? Y en los cuarteles, pues, están lavando, están pasando, y están estudiando y leyendo. Entonces, quizás esa metáfora se me haya ido al otro punto. Pero, ¿qué te digo? Que hay muchos hombres que no lavan, hay muchos hombres que no limpian. Y pues sí que bailen todos, yo soy partidario que todos bailen, todo el mundo tiene que bailar. Pues esperamos que des un taller y ahí avisar por, ¿no?, por la página Narco Flamenco, cuando vas a dar un taller y ¿no?, si es intensivo, si es de dos horas. Yo lo avisaré. Yo estoy haciendo un trabajo en el Centro Cultural Flamenco México, ¿no? Eso es importante, donde me vean, yo lo voy a mirar a la cámara, el Centro Cultural Flamenco México, que está en Colonia Escandón, en calle Progreso con Sindicalismo. Entonces ahí es este sitio, que está dirigido por la Enriqueta Santiago, es un sitio, yo creo que es muy especial, porque la Enriqueta trata de dar una apertura al espacio, a que todos los bailarines se acerquen allá y allá desarrollen sus actividades profesionales. Entonces ella me está pues albergando mis trabajos. Y allá con sus alumnas o las alumnas del centro, pues yo voy dando clases, sustituyendo clases de Enriqueta cuando no puede venir. Y es allí donde voy como que aplicando cosas del método. Entonces ahí voy fundiendo pues esta parte de solfeo rítmico, de escritura musical aplicada a la danza y de preparación física extraída de las artes marciales. Perfecto. ¿Verdad? Para que el bailador flamenco pues aprenda a estirarse, o la bailadora flamenca aprenda a estirarse, aprenda a hacer ejercicios de tonificación muscular, aprenda que el baile flamenco no es
el maquillaje, la falda, la peineta, la flor, estar guapa, así. No es eso. O sea, el baile flamenco es un baile de mucho rigor, como tiene la danza clásica, de mucho rigor. Para ser bailarín profesional y llevar una actuación a cabo, tienes que estudiar muchas horas, tienes que tener mucho condicionamiento físico, mucha preparación, mucho entendimiento musical. Es una profesión muy, muy requintada, muy elaborada, como puede ser la música clásica o la danza clásica. O sea, la música flamenca, la danza flamenca es tan elaborada cuanto las escuelas clásicas o las escuelas del jazz o del Latin jazz. Es muy elaborada. Entonces, las personas tienen que romper estas barreras de percepción de que no es profesión o de que la formación o de que también es algo místico o mítico que solo si naces en España lo puedes aprender. Eso es como decir que un arquitecto solo puede ser arquitecto en la cultura occidental si va a estudiar en Grecia o en Inglaterra o en el norte o de donde pues está allá. No es así. O sea, un arquitecto va a la facultad de arquitectura acá, entra sin ser arquitecto y sale dibujando y haciendo cálculos para construir edificios. Lo mismo en la danza flamenca, en la música flamenca. Bien. Maluk es tu nombre como artístico. Sí. ¿Qué significa? Maluk es un apodo que ha sido, como se dice, cambiado. Comenzó como Malu. Malu es una de las palabras que en caló utilizan para llamar caballo desbocado. Yo cuando vivía en Madrid, me convivía con mi familia, ¿no? La gente que me abrazó y me adoptó en su grupo, que eran unos gitanos de Vallecas, que uno venía, era Manush, venía de Francia, el otro de por acá, el otro de por allá. Y un día el Ramón, que era uno de los gitanos de ese grupo, me preguntó: oye, pues tú ¿cómo te llamas? Y yo digo: o sea, Bernardo. Y yo venía de haber pasado, como se dice, 45 minutos bailando como una bestia, ¿no? Entonces él me dice: tú no te llamas Bernardo, tú te llamas Malo. Y yo digo: ¿qué es eso de malo? Y él me dice: eso es como llamamos al caballo desbocado. Pero luego me salí de Madrid y me fui a Barcelona. Entonces en Barcelona me encuentro con un amigo mío argentino. Dice: ¿qué es eso de malo? Malú, malú, malú es un nombre de mujer. No, hombre, ¿qué es malo? ¿Pero qué es malo? ¿Tú eres malo? No, no soy malo. No, tú eres brasileño y te voy a poner maluco. Y te vas a quedar Maluk. Entonces, a partir de ahí, todo el mundo me llamó Maluk. Maluk con K. Maluk con K. Muy bien. Bernardo, nos quedan 30, 25 minutitos. ¿Por qué no haces lo mejor que sabes hacer, que es danzar, bailar flamenco? ¿Te parece? A mí me gusta, sí, yo lo bailo, pero eso el baile me va a dar 5 minutos. Así que a mí me gustaría hablar un poco del anarco flamenco. Dale, dale. Del es que tenemos que ir a la pausa. Ah, hay pausa. Sí, regresamos de la pausa y nos das esa impresión y vamos montando el tableado. Órale. Entonces. Perfecto. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali Mexico y Vegetalis de Morelos, te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali Mexico Malinali, Vegetalis Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes
en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Calimexico Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Calimexico y Vegetalis de Morelos. We'll be right back.
Regresamos aquí en la entrevista con Murphy. Bueno, Maluk, preséntanos a tu acompañante, amigo, hermano. Cuéntanos, Alex Chapa. Alex Chapa. Hola, buenos días. Alejandro Chapa. Cajón. Cajón y percusión. Cajón y percusión también. Y percusión sinfónica, ¿verdad? Sí. Músico clásico. Músico clásico. Sí. Super músico clásico, Alex Chapa. Mi querido amigo aquí que le he conocido aquí en México. Enamorado de mi amigo. Lectura dinámica. Maluk, ¿qué es lo que nos vas a interpretar? Pues no es una interpretación, ¿no? Vamos a bailar por bulerías, pero verás que no es una ¿cómo se dice? Representación tradicional de las bulerías, ¿no? Otro día teníamos una discusión con el Alejandro Moreno y le decía, no, el flamenco solo es flamenco cuando hay cante. Y entonces, pues no hay cantador ni guitarra hoy. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es un trabajo percusivo de percusión, de cajón, en un tiempo de 12 tiempos, que lo podríamos escribir en 12-8, o en 12-4, o en 12-2, ¿verdad, Alex? O sea, todo dependería de la proposición de la escritura. Perfecto, pues adelante, vamos a darle.
Enorme, Maluk, gracias por esa interpretación. Entonces, estos fueron 12 tiempos. Sí, sí, porque se cuenta, ¿no? Son 12 tiempos que se cuenta. 12, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, es un compás de 12 tiempos. Perfecto. Pues, todavía si quieres echarte otra bailadita adelante, ¿cómo ves? ¿Sí? ¿Estás con ánimo? Sí, yo sé que bailo otra vez, pero ¿cómo no? Solo aprovecharía 12 tiempos más lentito. ¿Sí? Ok. Hago una cosita aquí de... Perfecto. Eso le aprovecharía. Entonces, seguimos aquí. Órale. ¡Ole! ¡Venga, bailador!
Muy bien, excelente. Pues hay un deleite para los que nos sintonicen y nos van a ver igualmente en YouTube porque se sube esta entrevista. Y pues, Bernardo, tenemos poquito tiempo, pero todavía podemos charlar un poquito. Dinos, tus presentaciones, ¿dónde te puede ir a ver la gente? Nosotros nos vamos a presentar todos los martes, de aquí a finales de octubre, en el Bataclan, que está en Colonia Condesa, en calle Amsterdam con calle Popocatépetl. Siempre a los martes a las 8 de la noche. Entonces en agosto, estas tres martes de agosto que quedan, estaremos presentando una puesta en escena flamenca. Es decir, con cante flamenco, con baile flamenco, con guitarra flamenca. Luego, a los martes de septiembre, vendremos con otra proposición escénica, que es de jazz. Entonces, con saxo, trompeta, con bajo eléctrico, batería, un formato de jazz. Porque aparte de bailarín, pues yo hago música. Entonces, el objetivo es dar a conocer el anarco flamenco, ¿no? La gente pregunta, ¿qué es el anarco flamenco? Si el flamenco es solo una cosa, entonces yo vengo con ese speech de que el flamenco pues puede ser apropiado, ¿no? Entonces, luego en octubre, a los martes de octubre, vendré con proposiciones coreográficas con otros bailarines. Entonces la idea es que la gente de México no solo se acerque al flamenco, no solo se acerque a la danza, pero sí que el público flamenco y también el público llano, por decir de alguna manera, pues comprenden que técnicamente o estilísticamente nosotros como latinoamericanos podemos agarrar nuances del flamenco que nos pertenecen y traducirlas en nuestro propio idioma, en nuestra propia ambición de creación, ¿no? Y es importante que sepamos de eso porque el zapateado está presente en todos los países hispanoamericanos. Se necesitan unos zapatos especiales. Se necesitan unas botas, ¿no? Las botas tienen unos clavitos por acá, pero realmente ese baile, esa danza con estos zapatos es un baile de ganadería, baile de campo. España era un estado pues, agrario, ¿no? En los siglos pasados, ¿no? O sea, el comercio, la actividad comercial de España, ¿no? Toros, caballos, olivas, naranjas, ese campo. Entonces la gente en el campo pues iba con botas para proteger sus pies. Y ese baile pues se hace con botas. Entonces realmente si nosotros, sí, para bailarlo hace falta un zapato especial, pero realmente es un baile de botas, como los que tenemos acá, como los que tenemos en Perú, como los que tenemos en Argentina, como los que tenemos en los pampas brasileños, en Uruguay, ¿no? Los hombres que queramos iniciar la práctica del flamenco, ¿necesitamos alguna característica en especial? Sí, mucha disciplina. ¿Solamente? Sí, mucha disciplina, mucha determinación, mucha fuerza de voluntad. Esa es la característica. ¿Ningún talento en específico? Hombre, todo el ser humano tiene talento. La música y la danza son una condición nata del ser humano. Todo bebé, cuando baila, cuando nace y escucha una música, inmediatamente está moviendo el cuerpo. Si un adulto no lo hace, no lo hace porque su educación le ha reprimido. Pero no es una cuestión de que él no tenga talento. Genéticamente, los brasileños, los colombianos, que se dice que traen el baile en la sangre, ¿no tiene algo que ver ahí? Yo creo que no. Yo no creo en la genética. Yo creo en el ser humano. Yo creo que el ser humano es bonito, el ser humano es integral, el ser humano es la quinta esencia, el ser humano es la creación más afilada que hizo Dios, hizo el Creador en el planeta Tierra. Somos la semejanza, yo creo que somos la semejanza del Creador, que tenemos la capacidad de gestionar el planeta y nuestro entorno y de hacerlo más bonito como quiere la creación, el Creador, como quiere esa armonía. Entonces, la genética, ¿qué es la genética? La genética no es nada. Para el baile, para la danza, no es nada.
Pues sí, pues hay personas pues que genéticamente tienen mayores condiciones físicas para correr más o tal, pero para bailar y para hacer música lo que hace falta es tener mucho amor. Ya. Perfecto. Parte de tu misión en la vida es bailar flamenco, ¿y qué otra misión crees que tengas? Yo soy bailador, ¿verdad? Y algunas veces hablar de misión, sí tengo que hablar de misión. Personalmente, yo sí. Yo me daría como vergüenza porque de la misión no se habla, ¿no? La misión se concretiza. Pero si tengo que hablar de misión y de algo que me encandila hoy día, como algo práctico y unificador, algo que me llama mucha atención, es la lucha por la hermandad latinoamericana. Yo creo que en el comienzo del siglo XXI, después de de las nacionalizaciones o de las búsquedas de identidad cultural en cada uno de los países de América Latina, toca al pueblo latinoamericano, al pueblo mexicano, al pueblo brasileño, al pueblo cubano, al pueblo venezolano, a todos los pueblos latinoamericanos, dejaren de ser lo que son para pasaren a ser lo que sí ya son, pero aún no lo han abrazado, que es el espíritu, que es la esencia latinoamericana. Es decir, en un mundo de tanta división política, social y económica, que Latinoamericana siga siendo hostigada por el imperialismo yanqui, está muy mal. Estamos consumiendo cultura ajena a nuestra cultura, y eso no tiene que ver con España ni con Portugal, donde allá tenemos nuestros ancestrales también. Esto tiene que ver con esa división maquiavélica que imponen sobre Latinoamérica. Entonces, yo creo que misión por misión, a mí me gusta hablar a todo latinoamericano de que es importante que nosotros miremos a Latinoamérica, reconozcamos a los muertos en la década de 60, aquellos jóvenes que fueron universitarios y llenos de ambiciones, de espíritu unificador, que fueron asesinados por poderes políticos nuestros mismos, pero avalados por poderes políticos extranjeros, recordarnos de ellos y construir un siglo XXI basado en esa unidad latinoamericana. Perfecto, Maluk, pues nos invitas a toda la banda mexicana a bailar flamenco, hombres y mujeres. A toda la banda mexicana a bailar flamenco, a bailar jarocho, a bailar malambo, a zapatear. Yo invito a todo mundo a zapatear. Y el zapateado está en México. Y invito a la gente del jarocho a zapatear flamenco y a la gente del flamenco a zapatear jarocho y a descubrir en todos los puntos de conexión y de unificación que tienen. Yo les invito, claro que sí. Gracias. Se nos ha agotado el tiempo. Te invitamos en otra ocasión a que Claro que vuelvas sí. aquí a Planeta2013.tv. Saludos a toda España, a tu Brasil, querido. ¿Qué es tu madre? ¿De qué ciudad? Mi madre es de una ciudad llamada Alegre, que está en el estado de Espíritu Santo, al norte de la región sudeste, colindando con Bahía. Mi madre es de allá, en una ciudad muy chiquitita, de una familia de cafeicultores. Perfecto, pues ahí está, amigos. Los invitamos a que visiten anarcoflamenco.com. ¿Cómo? Perfecto, ahí postea Eduardo Rodríguez la página y te agradecemos, hermano, por haber venido. Igualmente, este gran músico, percusionista. Un último mensaje que quieran enviar. Pues que los esperamos el martes. En realidad el show está muy bueno, mucho trabajo, y solamente para que vayan, lo disfruten, se diviertan y vean otra cosa de flamenco. Y ojalá Maluk abras talleres para los que deseamos tomar alguna clase, aunque sea inicial, y darnos una idea y bailarles a nuestra familia, a nuestra pareja, etcétera. Así es, ahí les daré talleres, ahí sí, claro que sí. Un beso a todos, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, gracias a ustedes. Hasta la próxima, amigos. Soy Juan Carlos Murphy. Un gusto, un placer que nos hayan acompañado.